Del revés 2. Inside Out 2. A ver, se esperaba que iba a ser un éxito, pero tanto. Pero no tanto. A ver, es la película de animación más taquillera de la historia. De la historia. O sea, yo esperaba a todas. Sí, sí, a todas. ¿Ves? Incluso al Rey León live action. Y eso me ha hecho bien. De hecho, además me sorprendió cuando fuimos a verla a Laura y yo al cine, no me acuerdo. Que estaba el cine lleno de todo tipo de gente. O sea, claro. era una cosa muy extraña. Era como... No, está peli todo el mundo. O sea, una peli que ya, va sobre salud mental. Ya, pero también es verdad que ya han visto la primera. Y la primera, joder, llamó mucho la atención. Llamó mucho la atención, pero no sé. No tuvo tanto éxito como esta. Pero no tuvo tanto éxito como la 2. Y es verdad que no, sí. Que no está al nivel de la 1, ¿vale? O sea, no. La 1... La propuesta es tan original y tan fue tan sorprendente que todos estábamos fascinados viendo la primera peli. Esta no fascina tanto porque ya el mundo está hecho. Y a mí me falta más desarrollo para mí. Para mí el único problema es que salen demasiadas emociones. De las cuales no aprovecha. Claro, o sea, son demasiadas. Entonces está muy bien que desarrolle ansiedad, pero las demás que salen nuevas... Vergüenza y... Se quedan ahí a un lado. Entonces, es como, para eso déjame solo ansiedad. Y ya está. O sea, no metas a las demás. Además de que a nivel neurológico, bueno, pues no es exactamente la ansiedad, está relacionada con el miedo. Bueno, esos ya son temas de psicología. Pero ¿la película? No, la película es cojonuda, ¿eh? O sea, a ver, que es como secuela, es una secuela cojonuda. Funciona como un tiro y me acuerdo que fue como... Es que para mí el problema fue el ritmo. Es que va tan a toda hostia. O sea, que no da descanso. Sí. O sea, va demasiado al grano, va como... Sí, pa. A esto voy. Sí, sí, sí. Y ahora tiene un climax... No, el climax es maravilloso. Apoteósico. Y que el climax, además, eso, es que yo me quedé con la sensación de ojalá esto lo hubiera visto yo de pequeño. Ya, porque es que es una lección sobre cómo funcionan las emociones en la cabeza, sobre todo el tema de la ansiedad y los ataques de ansiedad y los ataques de pánico y cosas que lo has sufrido, pues joder, que se ve reflejado. Por ejemplo, tienes un ataque de pánico y no sabes lo que es, te acojonas, es que no sabes, piensas que te vas a morir. Y entonces ver una película que te lo representa, te lo explica. Encima de animación para pequeños. Yo me imagino a las nuevas generaciones cuando les venga un ataque de pánico, un ataque de ansiedad, van a decir, ah, vale. La francesa es pereza, Laura. Sí, bueno, lo llama de otra manera. Sí, ¿no? Como aburrimiento. Aburrimiento, no sé, creo que es. El aburrimiento. O desidia, ¿no? Demasiada ansiedad y las otras casi no tienen protagonismo, lo que dice Manu. Sí. De lo que ha dicho. Entonces, claro, por ejemplo... Y Oscar sigue con Godzilla. La del aburrimiento, pues... casi no se desarrolla. No, la emoción no, igual que el de la nostalgia. O sea, la nostalgia aparece y desaparece. Sí, bueno, aparece y desaparece, es un chiste. No sé, pues ya, pero no, diga, claro, apórtame algo. Es un chiste y ya está. Joder. Entonces, que aparezca un personaje solo para un chiste, pues no le pongas entonces. Educación emocional, dice esa. Sí, pero, es que al final es eso. Pero bueno, que ahora sí, la película es de lo mejorcito del año. O sea, sí, está muy bien, está muy bien. A nivel de animación, a nivel de personajes, a nivel de diversión, a nivel, y sobre todo, a nivel educativo. Sí. A mí ya os digo, me falta un poco lo de la primera, que es lo que te había dicho, que como va tan al grano, o sea, en la primera es verdad que desarrolla mejor los momentos que para llegar al momento dramático adecuado y que te llegue más. En esta me falta un momento dramático como, hombre, como el del elefante. O sea, yo en el elefante yo me acuerdo llorar como una magdalena, o sea, en el cine. Sí, elefante. Y aquí le falta ese punto que para que te llegue... Pero bueno, que aún así la peli, chapó, ¿eh? A ver, bueno... A mí me llega la parte final. Ideas y momentos divertidísimos. O sea, me reí muchísimo, ¿eh? Lo de la riñonera. Sí, la riñonera, yo de verdad. Y el muñeco de PlayStation 2. O sea, hay cosas, hay ideas que son la hostia. Son maravillosas. Que son un delirio. Onanismo. Y la que dice, el de la capucha se me había olvidado, esa es vergüenza. Esa es vergüenza, sí. Y la capucha es vergüenza. Pero bueno, una película súper, súper educativa. Y muy divertida. Entonces, para mí ha sido una de las pelis del año.